Amigo, se nos salió de las manos. Imagínate, ya va más de 3 meses y no ha pasado nada. Dicen que la cura lo tienen para el próximo año. Me enviaron sus tomas. Sí, necesitamos que la gente vea. Hola mi gente, me llamo Justin Vázquez, me encuentro en la ciudad de Esmeralda. Acá en la cuarentena tenemos que estar en casa, estar saludable. Yo vivo en Guayaquil. Esta es una de las ciudades más grandes del Ecuador y también fue una de las ciudades más golpeadas. Realmente la pandemia encontró a Guayaquil desabastecida de insumos y sin preparación, convirtiéndose en titular internacional debido a una profunda crisis de salud. La pandemia deja en Guayaquil más de 10.000 personas fallecidas. Es preocupante lo que está sucediendo en Guayaquil. Sí, está desabastecida la ciudad. No hay medidas de seguridad. Sí, en este momento estoy haciendo el video. Sí. Está bien. Ya habla. Voy a seguir editando el video. Son cifras no oficiales. Y estas cifras son no oficiales debido a que el gobierno y el sistema de salud no pudieron responder a la cantidad de personas que requerían tratamientos médicos y muchos tuvieron que fallecer en sus propios domicilios. La imagen de cuerpos abandonados en la calle es solo un mal recuerdo para Guayaquil, ciudad que ha retomado su movimiento poco a poco, aunque no en su totalidad. La ciudad ahora enfrenta la situación con un poco de optimismo, esperando que los peores momentos sean ya parte del pasado. Sin embargo, sabiendo que día a día nuevos casos de personas infectadas por el coronavirus son atendidos en los centros de salud, la ciudad siente que cada persona debe hacer lo posible por cuidarse a sí misma. En Guayaquil, el temor se transforma en resiliencia, porque todos sabemos que solo luchando podemos vencer. En Guayaquil, nosotros esperamos que nuestros actos puedan honrar el recuerdo de aquellos que partieron. Y esperamos que tanto el gobierno como el Ministerio de Salud estén mejor preparados por si esta pandemia vuelve a atacar. Estas son las calles del Copey Cesar, Colombia, completamente solas con la cuarentena obligatoria en prevención del coronavirus COVID-19. Y hay un grupo de personas que no respetan el distanciamiento social sin ningún tipo de protección de bioseguridad. Unas casas parcialmente abiertas, con los portones y las puertas abiertas. Dos personas que si bien respetan el distanciamiento social, no llevan ningún tipo de tapabocas ni protección de bioseguridad. Lima, Perú. Cuarentena, como un día cualquiera. La gente sale, la gente va y viene. Taxis, combis, autos,